Como se tenía previsto, hoy al mediodía se realizó el entierro de los restos del capitán Willy Trujillo, quien hace unos días perdió la vida en un accidente de tránsito en la jurisdicción de Ocuyama. Previo a esto, a los exteriores de la comisaría distrital se congregaron personal de la Policía Nacional, Serenazgo y autoridades distritales y provinciales para darle un homenaje póstumo antes de su partida. Participación en eventos deportivos, con algarabía y esfuerzo dedicado en todo momento por la camiseta, como a él siempre le gustó. Mantenemos en nuestro ser a Willy como una persona alegre, quien en cualquier momento indicaba partido de fútbol, después de ello una reunión. ¡Willy Trujillo! ¡Presente! ¡Willy Trujillo! ¡Presente! ¡Willy Trujillo! ¡Presente! Gracias. Willy, sobrino, mi sobrino muy querido por toda la familia Vázquez. Se casa con la señora Lizeth Velázquez. Fruto de ese amor tiene un hijo, Willy Leoncio Trujillo Velázquez. Mi sobrino, nieto. Sobrino, Dios ha creído por conveniente llevarte al más allá, donde no te digo adiós, simplemente hasta luego. Y la muerte son como las olas del mar que salen y vuelven al mar. Mi sobrino más querido, solamente que ruego a Dios y donde quiera que te encuentres, ruega por tu señora madre, que Dios le dé resignación, porque perdió a su esposo muy joven y ahora te pierde a ti. Igual el cuadro se repite acá con mi sobrina Lizeth, que se queda viuda con su hijo muy tierno de 8 años, pero a pesar de su corta edad, ayer estuve conversando con él y diciéndole que su padre era muy positivo, mi sobrino. Y me dijo, tía, yo también soy positivo. Y para mí, esas lindas palabras me hizo recordar mucho de todo lo que ha sido mi sobrino. Muy sociable con todos. Muy bondadoso
pero al mismo tiempo también valiente. Y nos encontramos en el Camposanto de La Paz, donde en estos momentos ya están a punto de enterrarse los restos del capitán Willy Trujillo, comisario de Ocayama, nuestro querido amigo muy conocido en la provincia de Huaral. Familiares y amigos acompañan en estos momentos el féretro hacia su última morada, acompañado también por sus colegas policiales, quienes el día de hoy lamentan mucho su partida. Colegas, familiares y amigos lamentan la partida del capitán Willy Trujillo, quien sirvió en la jurisdicción de Ocayama como comisario durante 1 año y medio. Descansa en paz, capitán Willy Trujillo.